verás el dinero llegar si te lavas las manos en agua con sal. Como ya sabes, la sal es un elemento excelente para limpiar las malas energías y en este caso la vamos a utilizar para desbloquear nuestra vida financiera. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides de darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Al final del video, estate pendiente, ya sabes, porque te voy a leer tu carta del destino. Lo único que vas a necesitar para este hechizo es un recipiente de cualquier tamaño. Tienen que caber tus manos. Un poco de sal. Y también un poco de agua del grifo. Para este hechizo te recomiendo que utilices sal gruesa, pero si no la consigues, entonces cualquier tipo de sal está bien. Ahora te voy a decir las reglas para este ritual. ¿A qué hora lo vas a hacer? A las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana, a esas 2 horas. Esa hora es hora sagrada. Debes realizar el ritual porque se abre un pequeño portal espiritual muy poderoso que muchas personas suelen utilizar para rezarle a Dios. Así es que ya sabes, 6 de la tarde, 6 de la mañana es la hora adecuada para hacer este ritual para que te funcione a la perfección. Bueno, digamos que ya son las 6 de la mañana o las 6 de la tarde. Ahora llegó la hora de aplicar nuestra agua. Recuerda que tiene que fluir en ese momento. Yo estoy utilizando cantidades bajas para que lo puedas ver con toda naturalidad en todo el contexto del hechizo. Tú utiliza elementos más grandes y más agua para poder hacer tu ritual. También le vamos a aplicar sal, 6 puños de sal. Los puños se agarran con todos los dedos de la mano y se aplican. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6 es poderoso para este ritual. Ya sabes, es a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde con 6 puños de sal. Si le puedes aplicar 6 vasos de agua sería perfecto, sería maravilloso. Encuentra algo grande y lo vas a hacer siempre con los números 6 por delante. Ahora metemos nuestra mano fuerte y hacemos girar el agua a la derecha para que se diluya la sal lo más que se pueda. Mientras decimos lo siguiente: en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, que todas las puertas se abran para mí, que todo lo negativo se aleje de mi vida, que todo el dinero que quiero se manifieste, que la prosperidad fluya en mi vida sin cesar. En el nombre de Dios lo pido, hecho está. Gracias, 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 gracias. Tienes que decir gracias 6 veces. Recuerda que esto es maravilloso para este ritual. Una vez realizada esta oración, entonces te comienzas a lavar tus manos. Si lo puedes hacer por 6 minutos, está bien, sería perfecto. De lo contrario, tiene que ser una hora que tenga el número 6. Pueden ser 16 minutos, pueden ser 6 minutos, pueden ser 36 segundos, pueden ser 66 segundos. Toma el tiempo. Vas a ver que eso te va a servir. Tú lávate las manos y siente cómo la pureza llega a tu corazón. Recuerda que a través de tus manos es que llega toda la abundancia a tu vida en todo tipo de manifestaciones. Necesitamos mantenerla limpia para que esa energía positiva llegue a nuestra vida. Recuerda que cuando nos dan dinero ponemos las manos y agarramos el dinero. Cuando pagamos ponemos la mano con el dinero. Así es que la mano es la puerta de entrada para nuestra riqueza, abundancia y prosperidad. Incluso cuando vamos a firmar también ponemos las manos. Así es que recuerda, tienes que hacer este ritual el día que vayas a hacer algo muy importante en tu vida. O simplemente si quieres algo, pues lo vienes y lo haces. Y pides todo lo que necesites. Vas a estar listo para recibir todo lo que el universo te quiera dar. Lávate tranquilamente, en paz. Mira cada comisura de tus dedos, cada pliegue de tus manos, cada vena, cada arteria, cada huesito que ves por ahí. Lávalo muy bien. Cada uña. Fíjate bien en todo lo que estás haciendo. Este es un ritual de observación en donde vas a lavar tus manos de todas las formas que sean posible, como nunca lo has hecho.
lávate tranquilamente y vas a ver de que esta agua te va a limpiar de todo lo malo, de todo bloqueo que no te deja que la buena prosperidad llegue a tu vida. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya pasó ese tiempo que has proveído para este hechizo? Pues simplemente vas a dejar que las manos se sequen por sí solas. Puedes hacer esto o puedes batirla hacia abajo en el piso para que caiga el exceso de agua y las manos se te sequen completamente, sin necesidad de limpiártelas con toallita ni ninguna servilleta. Recuerda que esto es muy importante. Esta agua con sal se tiene que secar en tus manos. Eso es muy importante y ya vas a ver que comienza la buena abundancia, la riqueza, la prosperidad a fluir en tu vida. Vas a estar poniendo tu mano a cada rato y te la van a estar llenando de dinero. Vas a encontrar dinero en la calle. La gente te va a decir que sí a cualquier proyecto que tú le tengas. Incluso si vas a pedir prestado, haz esto, lávate, e inmediatamente te van a dar tu préstamo. Son cosas muy buenas que pasan en la vida si tú haces estos sencillos rituales que te van a servir de gran manera, de gran forma en tu vida. Ahora vamos a lo que te había prometido al principio del video. Te voy a leer tu carta del destino especialmente solo para ti. En este momento ya sabes cuál es el procedimiento. Cierra tus ojitos, di tu nombre completo y vas a persignarte una sola vez para que esta carta hable especialmente contigo. Te toca el 9 de pentáculo. Veo que te cuesta hablar con la verdad porque la verdad duele y no te gusta verla de cerca. Te mientes a ti mismo, a ti misma, y también le mientes a las demás personas. Las cartas en este momento te están diciendo de que es momento de sinceridad. Tienes que sincerarte contigo mismo, contigo misma y con las demás personas. Es momento de dejar de mentir. Ya deja esa mala costumbre. Esa costumbre te ha servido para salir adelante, yo lo sé, porque estás ocultando algo que traes desde hace mucho tiempo, posiblemente desde la infancia. Y te da pena, te da vergüenza manifestarlo. Por eso es que mientes en algunas cosas. Pero realmente lo que sientes en tu interior es algo diferente. Esta carta habla de liberación. Esta carta habla de que vas a soltar ese lastre, eso tan malo, ese dolor que llevas en tu corazón. Es el tiempo adecuado para que lo sueltes y que ya no te vuelva a hacer daño. Ya no vas a tener que mentir, mi niño. Ya no más mentiras. Ahora vas a vivir tu vida con sinceridad, de forma transparente. Recuerda que eso que te duele en tu corazón es un daño que te provocaron los adultos cuando tú eras pequeño, cuando estabas pequeño, pequeña. Ese dolor no es tuyo. Es un dolor causado, infringido por una persona mayor. Cuando tú estabas pequeño, eras vulnerable. No sabías qué pasaba con la vida. Viniste y dejaste que te hicieran daño porque creías y confiabas en las personas que estaban en tu entorno. Incluso pudieron haber sido otros niños que fueron muy malos contigo. Pues esta carta habla de liberación. Ya no vas a tener que mentir. Es momento de soltar el lastre. Es momento que te arrodilles ante Dios y dile francamente con pelos y señales todo lo que pasó. Todo lo que pasó y que ahora te avergüenza. Y eso te va a hacer que liberes tu corazón. Ahora sí, vas a andar por la vida libre, tranquilo, y ya no vas a tener necesidad de mentir, porque eso va a desaparecer en tu vida. Mira qué carta más maravillosa. El mundo espiritual te manda a decir que está de tu lado, que es momento que sueltes lastre, que es momento que sueltes miedos, que es momento que sueltes eso tan feo que te pasó y que te está lastimando día tras día en tu corazón. Es momento de liberación. Felicidades por ti. Dobla rodilla, habla con Dios y dile todo lo que pasó, cómo lo viste desde tu punto de vista. ¿Qué pasó? Si sientes que tú fuiste el culpable, pues no fue así. Uno cuando es niño nunca tiene culpa de nada porque actúa por ignorancia. Pero los mayores ya no tienen ignorancia y lo que hicieron contigo fue lo que lastimó tu corazón. Así es que ánimo mi niño, ánimo mi niña, salga adelante. Llore todo lo que quiera, saque eso ante Dios y Dios le va a limpiar su corazón. La carta te lo está diciendo. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.